5 años desde la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género de Castilla-La Mancha. Tras 3 años de trabajo en el Instituto de la Mujer, el 4 de octubre de 2018, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la Ley para una sociedad libre de violencia de género. Y no era la primera vez que lo hacíamos. Ya en 2001 le marcamos el camino al resto, aprobando la primera ley de lucha contra la violencia machista en Castilla-La Mancha, que era la primera de toda España. Y de hecho, 3 años después, se aprueba la Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género, que supuso un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en nuestro país. Pero hoy, todos esos avances se ven amenazados. Tristemente, me pregunto si volvería a haber unanimidad en el Parlamento Autonómico si volviésemos a votar estas leyes. No podemos poner en cuestión si existe o no la violencia de género, ni dar un paso atrás en políticas de igualdad. Hoy celebramos que 5 años después, Castilla-La Mancha es una región donde la igualdad es la esencia de nuestro gobierno.